Quisiera comenzar, obviamente, expresando mi agradecimiento por tener la oportunidad de comenzar estos dos días de trabajo y de reflexión y poderme dirigir a todos ustedes. Resulta difícil conseguir concretar un mensaje para un público no solamente tan amplio, sino tan, entiendo, diverso. Asumo que hay aquí docentes de diversos niveles educativos, de muy diversas materias, de muy diversos tipos de centros, de muy diversos tipos de expectativas, creencias, experiencias, trayectorias. Y en esa medida voy a intentar, en mi presentación, hilvanar dos, o separarla o dividirla en dos partes. Una primera, si se quiere, de carácter bastante más general, en la que pediré perdón si hay muchas cosas que diga que son sobradamente conocidas o reflexiones ya hechas, que va a estar centrada en hacer una especie de diagnóstico de cuáles son los parámetros en los que los cambios que se están produciendo en torno al sistema educativo obligan a un cambio en lo que voy a llamar la cultura del aprendizaje. Las formas de aprender y enseñar en el aula deben cambiar en la medida en que la escuela está hoy en día ubicada en una sociedad muy distinta de aquella que teníamos hace 10, 15, 20 años, ¿no? Voy a centrarme en los cambios, en lo que ya, como he dicho, voy a llamar la cultura del aprendizaje, pero no obstante van a ser reflexiones de un carácter relativamente genérico y por tanto quizá muy conocidas por muchos de ustedes. En la segunda parte de la presentación, en cambio, me voy a centrar más específicamente en analizar las concepciones que fundamentalmente los docentes y las docentes tienen sobre su labor, sobre qué es aprender y qué es enseñar, y cuál es la relación que hay entre esas concepciones y el tipo de cultura educativa, el tipo de cultura del aprendizaje que estos cambios están exigiendo, ¿no? Esta segunda parte va a estar más centrada en presentar algunos datos y reflexiones producto de las investigaciones que estamos realizando, algunas de ellas en colaboración, como se ha comentado en la presentación, con universidades argentinas o con grupos de investigación argentinos. Y por lo tanto, entiendo que va a ser más específica y quizá más novedosa en algún sentido y quizá también más exigente en algún sentido algunas de las ideas que voy a presentar. Así que intentaré que entre la primera y la segunda parte todo el mundo se pueda llevar algo nuevo, diferente o interesante de estas reflexiones, ¿no? Pero la idea fundamental es promover un espacio de reflexión sobre en qué medida la manera en que los profesores y también los alumnos, pero en este caso voy a hablar fundamentalmente de los profesores, conciben su labor de adquirir, transmitir conocimientos, valores, destrezas, etcétera, etcétera, se corresponde o no con las exigencias, por un lado, de las demandas sociales con respecto al sistema educativo y, por otro, de las condiciones reales en que esa enseñanza se produce, ¿no? Voy a partir de una tesis, de una hipótesis, de una idea que resumiría de alguna manera lo que va a ser mi presentación. La idea sería que profesores y alumnos mantienen verdaderas teorías implícitas, y luego explicaré esto qué quiere decir, sobre el aprendizaje y la enseñanza, que están profundamente enraizadas no solo en la cultura escolar dominante, sino en las actividades de enseñanza cotidianas, en la organización social del aula, en la evaluación, etcétera, etcétera, en la práctica docente, pero que además también están profundamente enraizadas en la propia estructura cognitiva o psicológica de profesores y alumnos. De forma que el cambio educativo, el cambio en las prácticas, en las aulas, requiere también promover un cambio conceptual en la forma en que esos agentes educativos conciben el aprendizaje y la enseñanza. Esta va a ser un poco la idea que va a guiar mi exposición, mis reflexiones, un poco centrada en esta sensación, que no sé si ustedes compartirán, pero que yo creo que es una sensación que muchos tenemos cuando reflexionamos sobre el sistema educativo, que es que ahora que estamos ya, no se sabe muy bien en qué siglo, ¿no? Porque esta es otra, ya no sabemos si estamos en el 20, en el 21, pero lo que sí tenemos la certeza es que tenemos ahí en el umbral del siglo XXI, no sabemos si dentro o fuera todavía del siglo XXI, pero en el umbral tenemos unas estructuras educativas que se corresponden muchas veces más al siglo XIX que al siglo XXI en el que vamos a entrar. La escuela como institución cambia
mucho más lentamente que la sociedad en la que está, y esto produce desajustes y crisis que son los que estamos viviendo. De alguna manera, el sistema educativo, todos sabemos, está, yo creo que en todos nuestros países, en crisis. Quizá alguien puede pensar que las crisis en el sistema educativo, como en el teatro, en la poesía y en ciertos equipos de fútbol, son permanentes, son crónicas, ¿no? Están siempre en crisis, ¿no? Pero lo cierto es que vivimos un momento de especial exigencia con respecto a ese intento de consolidar o integrar las, digamos, las demandas, insisto, de la sociedad sobre la educación con la propia oferta que el sistema educativo hace, ¿no? Yo no voy a hablar aquí, esto quiero dejarlo muy claro, quizá haya otras personas que sí puedan hacerlo a lo largo de estas jornadas, yo no voy a hablar aquí de los procesos de reforma educativa, ni global, o sea, ni genéricamente, ni específicamente de ninguno de ellos. Yo voy a hablar, de lo que quiero hablar es más bien de los cambios que se están produciendo en la sociedad que hacen necesarias esas reformas. Es decir, muchas veces los docentes viven con una cierta angustia y con una cierta temor, como voy a presentar luego, muchas de las demandas que estas reformas plantean, pero yo lo que quiero plantear aquí no es analizar cuál es la respuesta que estas reformas intentan dar a esta crisis, sino un poco esbozar cuáles son los parámetros, los rasgos de este cambio que hacen necesaria la reforma, ¿eh? O las reformas. Y para ilustrarlo, me he traído una historieta, traía preparadas así unas transparencias, bueno, si las voy leyendo, una historia que por lo menos en España circula para ilustrar cómo desde hace ya bastantes años los docentes han tenido que irse adaptando de manera muchas veces apresurada a cambios en los contenidos educativos que muchas veces o no comparten o no saben llevar a la práctica o ni siquiera entienden, ¿no? Es una historieta un poco caricaturesca, pero puede servir para esbozar un poco cómo muchas veces se perciben estas presiones para el cambio, y luego intentaré mostrar cómo esas presiones para el cambio, sin embargo, tienen una necesidad social y tienen una justificación, ¿no? Esa historia que circula, y la voy a contar tal como circula en España o tal como ya la he reconstruido, diría, por ejemplo, imaginemos cómo sería hace 20, 25 años o 30 años, quizá, un problema de matemáticas típico en la escuela. Por ejemplo, podría decir, un granjero tiene 215 cerdos y 129 ovejas. Sabiendo que cada cerdo consume 17 pesetas al mes en pienso y la comida de cada oveja cuesta 32 céntimos al día, calcula cuánto gasta el granjero en alimentar a sus animales a lo largo de un año. Clásico problema de cálculo matemático en el que perversamente los cerdos se alimentan en pesetas y las ovejas en céntimos, y el alumno tiene que estar continuamente... Bien. Unos años después, los cerdos y las ovejas seguían ahí, pero el problema había cambiado. Un granjero tiene 215 cerdos y 129 ovejas. Dibuja los subconjuntos de cerdos y ovejas y establece si se cumplen las propiedades biunívoca y reflexiva entre ellos. Pronto la matemática de conjuntos hace su entrada en el aula, y ya lo importante no es cuánto comen los cerdos, sino ciertas propiedades bastante abstractas de las relaciones posibles entre los cerdos y las ovejas, por supuesto, en la mente del docente en el mejor de los casos, en el alumno más difícilmente, ¿no? Más adelante, o por la misma época, quizá entrecruzado, la situación política se calienta, ¿no? Y entonces un granjero tiene oprimidos a 215 cerdos y 129 ovejas. Sabiendo que mantener un cerdo en esas condiciones de explotación supone solo 12.000 pesetas y cada cerdo lo vende luego a 35.000 pesetas, calcula la plusvalía que obtiene el patrón solo de la opresión y el sacrificio de esos animales. Y llega la enseñanza o el aprendizaje por descubrimiento. Un granjero tiene 215 cerdos y 129 ovejas. Dibuja un cerdo y una oveja y coméntalo con tus compañeros. Así que de pronto, ya ha desaparecido el problema matemático, todo, sencillamente se trata de que el niño elabore por sí mismo
Y llegamos al momento actual, me salto quizá varias etapas, ¿no?, en la que llegamos al aprendizaje significativo, la construcción de conocimientos, la integración, la globalidad. Así que un granjero tiene 215 cerdos y 129 ovejas, busca información sobre el funcionamiento de una granja. ¿Cómo se alimenta cada tipo de animal? ¿Cómo se aprovecha su producción? ¿Y cuáles son los costos y beneficios obtenidos de ella? Con toda la información que obtengas, realiza un mapa conceptual. Pero no acaba ahí. A partir de él, decide: A, si tú fueras granjero, ¿qué animales tendrías en tu granja? Y B, ¿de qué formas podrías mejorar su explotación? Bien, esto es una caricatura, obviamente, de cómo han ido cambiando los currículos por diversas presiones, ¿no? Evidentemente, esta caricatura, uno puede pensar que esos cambios responden a modas o a impulsos repentinos. Sin embargo, detrás de ellos hay una serie de factores que han ido impulsando el cambio en los contenidos curriculares. Y yo voy a hablar ahora de ellos y voy a intentar mostrar cómo ese cambio educativo que yo señalaba antes acaba conduciendo a estos problemas de los cerdos y las ovejas, los mapas conceptuales, etcétera, etcétera, pues tienen unas profundas razones de diverso carácter que es necesario atender y a las cuales la escuela no puede dar la espalda. Es decir, más allá de que muchos de estos cambios hayan sido poco madurados o poco reflexivos o incluso incorporados a la docencia sin la participación y la convicción de los docentes, que es un poco de lo que yo quiero hablar aquí, es decir, la idea de que cualquier cambio educativo tiene que partir de que los docentes cambian su forma de entender lo que están haciendo y entienden de otra manera su labor docente, pues más allá de que eso haya sucedido, lo cierto es que hoy en día estamos viviendo una situación en la que hay un conjunto de factores que están empujando para cambiar lo que yo he dado en llamar la cultura del aprendizaje. O si se quiere, para cambiar no solo los contenidos, qué hacer con los cerdos y las ovejas en clase, sino qué tienen que hacer con ellos los alumnos, qué tipo de tareas, cómo debe organizarse un aula, cómo trabajar, etcétera, etcétera. Podríamos decir que hay tres grandes tipos de factores que están impulsando los cambios en esta cultura del aprendizaje, cultura educativa, ¿no? Un primer tipo de factores serían factores de tipo o de carácter epistemológico. Es decir, ha habido un cambio en la naturaleza de los contenidos disciplinares y en sus procesos de elaboración. Las disciplinas han evolucionado y esa evolución de las disciplinas, de su propia naturaleza, de la forma de entenderlo por quienes las hacen, me refiero por quienes hacen ciencia, hacen matemáticas, o hacen, pues de alguna manera se traslada al aula y genera cambios en los propios contenidos y las formas de enseñarlo. El ejemplo sería, dentro de lo que he puesto antes, cuando se pasa a introducir la matemática de conjuntos en el aula, ¿no?, por razones supuestamente relacionadas con la forma en que los matemáticos comprenden su propia disciplina. Hay un segundo tipo de factores que podríamos llamar sociales y culturales, ¿no? La sociedad está cambiando, ha cambiado mucho y sigue cambiando en muchos aspectos, pero yo me voy a centrar en uno concreto, porque si no nos podríamos ir a cosas muy alejadas. Fundamentalmente, en los últimos años ha cambiado algo que tiene mucha relevancia para el sistema educativo, aunque el sistema educativo viva en gran medida de espaldas a ello, o en buena medida de espaldas a ello. Ha cambiado la forma en que se transmite el conocimiento, la forma en que se puede acceder a él. Los medios de difusión, transmisión y acceso al conocimiento han cambiado radicalmente en la sociedad. Dado que la escuela ha sido tradicionalmente el sistema deliberado, explícito, fundamental para transmitir conocimiento a las nuevas generaciones, la función social de la escuela tiene que cambiar, porque no puede actuar de espaldas a que el conocimiento hoy se difunde, se transmite, se accede a él de formas totalmente distintas a cómo se hacía hace unos años. Y un tercer tipo de cambios son factores de orden psicopedagógico. Es decir, hay nuevas tendencias, nuevas orientaciones en la interpretación de los procesos de aprendizaje y enseñanza en el aula. Este conjunto de factores, estos tres conjugados que ahora voy a esbozar de una manera más o menos rápida para no irme de tiempo, son los que
hacen que la función, insisto, o la cultura del aprendizaje deba estar cambiando y que haya una distancia cada vez mayor entre los formatos de aprendizaje-enseñanza en las aulas y los formatos de aprendizaje-enseñanza en cualquier otro contexto social o en la mayoría, en el resto de las situaciones sociales, ¿no? Y esto para los alumnos yo creo que es especialmente chocante, especialmente extraño. Cada vez los formatos escolares se distancian más de lo que ellos ven o de lo que ellos viven fuera de las aulas. Esto plantea un reto muy difícil al sistema educativo. Centrándonos en los cambios epistemológicos, en los cambios en la naturaleza de los contenidos disciplinares y en sus procesos de elaboración, y esbozándolo únicamente, no pretendo profundizar, yo creo que ha habido, o hubo en su momento, un cambio importante que pasó que fue el paso de una mera... una enseñanza basada simplemente en transmitir saberes cerrados, compilados, acabados, que fundamentalmente consistían en una información que se suponía que todo el mundo tenía que tener para ser una persona culta, y de pronto se pasó a la idea de que lo importante no es tanto eso como interpretar esa información. Digamos que las disciplinas durante mucho tiempo estaban más basadas en transmitir datos que en transmitir marcos conceptuales para interpretarlos. No sé ustedes, pero yo estudié una historia narrativa, descriptiva, llena de datos, hechos, que no sabía muy bien por qué sucedían, una geografía descriptiva. Cuando llegabas a literatura, te estudiabas la obra de muchos autores que ni leías ni ganas que tenías de leerlos, te estudiabas la tabla periódica de los elementos, etcétera, etcétera. Es decir, había una gran cantidad de información que se suponía que todo el mundo tenía que saber, era la misma para todo el mundo, y que si sabías eso ya eras una persona culta, ¿no? Incluso lo que no era información literal se presentaba como si lo fuera, se presentaba como un saber cerrado y acabado. No me resisto a leer un texto, un pequeño texto de las memorias de Luis Buñuel, el cineasta español. Se titula Mi último suspiro, las memorias, y en él recuerda sus clases de filosofía, ¿no? Y dice, recuerdo también las clases de filosofía, en las que el profesor nos explicaba, con una media sonrisa compasiva, la doctrina del pobre Kant, por ejemplo, que se había equivocado tan lastimosamente en sus razonamientos metafísicos. Nosotros tomábamos notas apresuradas. En la clase siguiente el profesor llamaba a uno de los alumnos y le decía, «Mantecón, refúteme a Kant». Si Mantecón llevaba la lección bien aprendida, la refutación duraba menos de 2 minutos. Es decir, había un saber establecido, la función del alumno era reproducirlo y ni siquiera comprenderlo o darle significado. Sin embargo, con el tiempo, o los currículos ya desde hace muchos años, están más llenos de marcos conceptuales que de información factual. Y claro, lo importante desde el punto de vista del aprendizaje es que no es lo mismo aprender una cosa que otra. No es lo mismo repetir una cosa que comprenderla. Y esto va a generar una demanda nueva a las formas de aprender y desde luego a las formas de enseñar. Y un segundo cambio epistemológico, no menos importante, quizá más reciente, es la idea de que los conocimientos que tenemos que transmitir a los alumnos, que presentar, los contenidos, no solamente conceptuales, sino procedimentales, actitudinales, deben de enseñarse no solamente como un producto cultural acabado, sino sobre todo como un proceso. El alumno debe de entender no solamente que ese conocimiento está ahí, sino cómo se ha generado y por qué se ha llegado a él. Y debe de tener una idea dinámica, una idea no estática de esos saberes, de esos valores, de esos procedimientos. Un poco voy a justificar luego por qué es así, porque tiene mucho que ver también con el cambio precisamente en el conocimiento en la sociedad, ¿no? La propia evolución tan rápida del conocimiento en nuestra sociedad hace que todos los saberes que damos a los alumnos tengan, pues como los yogures, fecha de caducidad. Entonces, puedes dar la vuelta y dices, este conocimiento caduca aproximadamente. Entonces, transmitir saberes cerrados es pan para hoy, hambre para mañana, si no va acompañado de un dominio de los procesos, de las formas en que esos conocimientos han generado, ¿no? Y esto nos lleva al segundo tipo de cambio del que quería hablar, que son los cambios propiamente en lo que podríamos llamar la sociedad del aprendizaje, cambios sociales, insisto, en las formas de transmitir, difundir, acceder al conocimiento. Si al ver los cambios epistemológicos podemos observar los cambios que ha habido en la propia interpretación de cómo se genera ese conocimiento y en qué consiste, también ha habido cambios en la forma en que luego ese conocimiento se difunde y se transmite en la sociedad.
hay tres rasgos de la sociedad en la que estamos que yo creo que todos convendremos fácilmente en ellos y que son ya un lugar común, que son que vivimos en la sociedad de la información, en una sociedad de un conocimiento múltiple y en una sociedad del aprendizaje. Bien, yo no voy a esbozar en qué consiste cada uno de ellos, sino analizar cómo eso afecta a la forma en que debemos entender precisamente el aprendizaje y la función de la escuela como generadora, como el instrumento fundamental para construir personas, generar conocimientos, generar formas de aprender, etcétera, etcétera. Dicho de otra manera, la idea sería que la escuela no es solamente el lugar donde los alumnos aprenden la cultura, si la función de la escuela es en buena medida transmitir a las nuevas generaciones el conjunto de saberes, formas de comportarse, etcétera, etcétera, que una sociedad ha generado, sino que además de aprender la cultura es un sitio donde se aprende una cultura del aprendizaje. Dentro de esa cultura está también la idea de qué es aprender, cómo se aprende, para qué se aprende, qué tengo que hacer yo cuando tengo que aprender. Eso también lo genera los espacios educativos, ¿no? Entonces, la idea de que vivimos en una sociedad de la información, que no es necesario, vamos, ni insistir en ella, todos lo sabemos. Sin embargo, sí que hay una manera de leer esto que quizás no es tan conocida y que a mí particularmente me resulta muy interesante, ¿no? Y es que si nosotros hiciéramos un rastreo, una búsqueda, un análisis histórico de cómo han cambiado las formas de aprender y enseñar en la sociedad, cosa que está muy poco hecha, una historia del aprendizaje, nos encontraríamos con que las formas de aprender y enseñar en una sociedad están muy vinculadas a lo largo de la historia a los formatos, a las tecnologías que esa sociedad dispone para conservar y transmitir el conocimiento. De tal manera que cuando esos formatos de conservación y transmisión del conocimiento cambian, cambian también las demandas de aprendizaje. La primera metáfora, esto es muy interesante, normalmente una sociedad, normalmente cuando intentamos hacer metáforas de cómo funciona la mente humana, toda sociedad tiende a generar, tiende a imponerse ciertas metáforas que se corresponden precisamente con las tecnologías de mantenimiento y conservación y transmisión de información que tiene esa sociedad. La primera metáfora históricamente conocida sobre la mente humana, el aprendizaje, etcétera, etcétera, que todavía circula entre nosotros, es la idea de la mente como una tábula rasa, ¿eh? Como una pizarra en blanco, como una... La tábula rasa eran las celdillas de cera virgen en las que los sumerios escribían sus conocimientos o su información en el primer sistema de escritura históricamente conocido. Así que para ellos aprender era escribir en la mente, la realidad se escribía en la mente como ellos escribían en aquellas celdillas. Esa metáfora persistió durante mucho tiempo, ha llegado en buena medida a nosotros y generó, por supuesto, una cultura del aprendizaje basada en la mera reproducción. Aprender era reproducir, era escribir en tu mente lo que otros ya sabían, ¿no? El segundo gran cambio históricamente en las cultura del aprendizaje tardó muchos siglos y está muy ligado, podríamos vincularlo, a la invención de la imprenta. Es decir, la imprenta permite una nueva forma de difundir y transmitir el conocimiento. Hasta ese momento es verdad que existía el conocimiento escrito, pero era accesible a muy pocas personas. La función fundamental de esa generación de documentos era reproducir, mantener y conservar el conocimiento, no tanto generar conocimiento nuevo. Y como sabéis, o como se sabe sobradamente, la aparición de la imprenta está muy ligada a la revolución científica, a la era de la razón. Ya el problema no era tanto reproducir los libros como interpretarlos. No sé, aquí en España el patrón de los estudiantes de secundaria y de universidad es Santo Tomás de Aquino. Entre las hazañas que se cuentan de Santo Tomás de Aquino, la Edad Media era que era capaz de, una vez que leía un manuscrito, era capaz de reproducirlo literalmente después de haberlo leído una sola vez. Supongo que por eso es el patrón de los estudiantes, ¿no? Porque es un modelo ideal de lo que deberían de hacer. Bien, durante mucho tiempo aprender era eso. Quien accedía a un documento, a un códice, igual no volvía a verlo nunca. Era fundamental que lo retuviera en su memoria, que lo conservara ahí. Con la imprenta desaparece esta necesidad y aparece más bien la necesidad de interpretar los textos, de darle significado. Bien, no hay que decir que el tercer gran salto, para no extenderme mucho, es el que estamos viviendo ahora. La civilización cognitiva, como lo ha llegado a definir un documento de la UNESCO, la era de la información, hace que hoy en día la escuela ya no sea el lugar fundamental en el que los alumnos acceden a la información. Por decirlo de una manera muy gráfica, la escuela ya proporciona muy pocas primicias informativas a los alumnos. La información está en la sociedad,
La escuela debería servir más bien para dar sentido a esa información que está en la sociedad, para reinterpretar, y eso requiere del alumno capacidades de selección de la información. Hoy en día no hay que buscar la información te busca a ti, el problema es seleccionarla, saber cuál es relevante y cuál no. No hay un problema de acceso a la información en el sentido de que es enormemente fácil llegar a la información. El problema es que normalmente llegas a una información que te ayuda muy poco si no sabes seleccionarla. El ejemplo muy claro sería entrar en internet, las webs, etcétera, etcétera. Y es muy interesante porque la metáfora que hoy en día los psicólogos cognitivos utilizan para interpretar la mente humana es precisamente un computador. Y más exactamente, hasta hace unos pocos años era la idea de que la mente humana funcionaba de un modo análogo a un ordenador, y hoy en día se dice que la mente humana es más bien una red de unidades neurales. Qué curioso, en la sociedad en la que la red es lo más importante, o la forma fundamental de transmitir el conocimiento, sea también la metáfora de la mente humana. Es decir, vemos cómo desde los sumerios acá estamos continuamente pensando que nuestra mente es un espejo de nuestras tecnologías, cuando debería ser más bien al revés, a lo mejor, ¿no? Y entonces, todos estos cambios generan una necesidad muy clara, ¿no? Insisto, la escuela ya no, el sistema educativo no debe tanto transmitir información como ayudar al alumno a darle significado a esa información. El alumno se ve agobiado, todos nosotros, por una continua avalancha informativa. Y la cuestión es saber elegir, saber seleccionar dentro de esa información y saber hacer un análisis crítico de la misma. Junto a ello, además, ese hecho de multiplicar la cantidad de información va muy ligado también a una multiplicación de las perspectivas desde las que se plantea esa información. Yo decía, también estamos en una sociedad de conocimiento múltiple. Hasta hace unos pocos años, en muchos ámbitos, había un saber único y establecido, aceptado por todos. Hoy en día es muy difícil encontrar un ámbito en el que eso ocurra. Parece muy difícil enseñar a los alumnos diciéndoles, este es el saber que tienes que tener, porque primero, hay múltiples puntos de vista hoy en nuestra sociedad sobre cualquier problema, y segundo, nadie sabe cuánto va a durar ese punto de vista o si va a haber cambios en ese punto de vista. Por lo tanto, en una sociedad en la que el conocimiento es tan dinámico, no es tan importante entregar a los alumnos conocimientos acabados como capacidades para analizarlos, etcétera, etcétera. Y ahí va a aparecer una demanda muy importante para el sistema educativo. Y además estamos en la sociedad del aprendizaje. Se da una gran paradoja, yo creo. Es lo que ustedes pensarán. Pero yo creo que todos los docentes hemos pensado, incluso dicho alguna vez, que cada vez los alumnos saben menos. Hemos tenido la sensación de que año a año nos encontramos con alumnos cada vez menos preparados. Esta idea de que cada vez los alumnos saben menos es muy paradójica en una sociedad del aprendizaje en la que con toda certeza podemos afirmar al mismo tiempo que nunca ha habido tanta gente aprendiendo tantas cosas diferentes a la vez. Es decir, una sociedad en la que aprender es uno de los ejes fundamentales de la estructuración social de una persona. Pensar cómo podía ser y cómo es todavía en muchos ámbitos, porque estoy hablando quizá de una sociedad un tanto idealizada, porque no debemos olvidar que todavía en nuestras sociedades hay muchos ámbitos en los que esto no es así. Pero hasta hace muy pocos años, aprender o formarse era adquirir unas mínimas habilidades, unas habilidades en un contexto muy cerrado. De generación en generación, los cambios que se producían en las necesidades de lo que había que aprender, en las conductas sociales, en las formas de comportarse, cambiaba muy poco. ¿Qué ha pasado en los últimos 20, 30 años? Hace 15 o 20 años, yo creo, o unos pocos más, era bastante previsible en función del origen social de una persona y la familia que se dedicaba, si tenía un comercio, si hacía esto o aquello, a qué se iban a dedicar los hijos. Y era relativamente previsible y eso se aprendía de una manera casi artesanal, muchas cosas, y se reproducía. Eso hoy es impensable. Nadie sabe a qué se puede dedicar nadie. Por lo tanto, estamos en una sociedad en la que no solamente hay una prolongación de la educación obligatoria a lo largo, a lo ancho, sino que también hay una prolongación de la formación continua. Y les voy a decir a ustedes que están hoy aquí. Es decir, la necesidad de estar continuamente repensando lo que haces. Y también estamos en una sociedad en la que los cambios en las necesidades sociales de formación son tan acelerados que es absolutamente imposible que el sistema educativo pueda responder a ellos. Este es un problema sobre todo para la educación superior, educación profesional, etcétera, etcétera. Es decir, es muy difícil que la educación superior y la educación profesional pueda responder a las demandas específicas del mercado de trabajo, porque esas demandas se mueven mucho más rápidamente que el propio sistema educativo. Están surgiendo continuamente nuevas necesidades de puestos de trabajo, etcétera, etcétera,
Por lo tanto, todo ello nos lleva a que lo fundamental en esta cultura no es tanto o no es solo que el alumno sepa, sino que sepa aprender. Os comentaba en la presentación el tema de las estrategias de aprendizaje,